O poder do egea, de Eckhartal. Eckhartal, MSU, a obra o poder do egea. Un guía para iluminasao espiritual. Publicada pela editora sextante 2001. Propone un mergulo profundo, na consciencia y e la presencia. Orientando o leitor a desvincularse do pasado y e do futuro. Para vivir plenamente o momento presente. A obra e acentuada, ampliamente, reconocida como un manual espiritual que combina principios de varias tradiciones religiosas y filosóficas. Como objetivo de despertar yuma nova o de vida, tal esa explorando o conceito de identificasa o como mente, donde las personas frequentemente frecuentemente presas en em padrões de pensamiento incesantes, que geran ansiedade, sufrimiento y e a incapacidade de desfrutar o presente. A mente humana, segundo autor, he acentuada a um un instrumento poderoso. Más frecuentemente se torna yuma prisao, cuando nao conseguimos no separar de suas funso es Mecánicas. O ego que he acentuado a Yuma cría da mente. Está constantemente buscando afirma Sao. Y se alimenta de pensamientos sobre o pasado, y de preocupaciones es como futuro. O cerne da obrar, una idea de que a verdadera libertad de ilumina Espiritual ven como capacidad de estar. Totalmente no para tal, o tempo psicológico. que se refiere a grave preocupa como queja aconteceu o como que está por vivir? He acentuado. Y una das las principales fontes de infelicidad de humana. Él le sugiere que, a o focar no presente, e acentuada posible trascender este ciclo y a un um estado de paz interior. Un um aspecto relevante do libro y acentuada o carácter práctico, a longo da narrativa. O autora presenta ejercicios de meditación y e reflexoes que visa majudar o leitora desligar a mente y e alcanzar un um estado de quietude. A práctica da atensa o plena o um mindfulness, e acentuada repetición. Destacada como yuma herramienta eficaz para alcanzar a presencia, ondeos, julgamentos y condicionamientos. Sao de exados de lado, tal también explora temas como aceita Sao a impermanencia con exao entre cuerpo y espíritu. Ele enfatiza la importancia de aceitar a realidad de presentes en resistencias, visto que a resistencia cría sufrimiento adicional. Aceitar un momento actual nao implica en resignación, más en reconocer. Pero que es acentuada y agir a partir de ese pantó de clareza o estilo de escrita de tal e acentuada accesible. A pesar de tratar de temas complejos como dualidad entre a mente y e o ser, a obra, embora una fuerte base espiritual, no se limita a yuma abordaje religiosa específica o que LHE confere un um apelo universal. En resumen, o poder doegea, ofrece a leitor y una oportunidad de reflexa sobre ese o apro sobre a vida y sobre cómo arrelazao como tempo Afeta se estar Tal convida a grave libertad o do dominio da mente. Para que se posa a cesar un estado de consciencia superior. Onde a paz interior y a verdadera felicidad se tornan posibles. A obra tem sido aclamada por mil de leitores a do mundo. Pela su capacidad de transformar vidas. A través de uma nova perspectiva sobre o presente.